Ya estamos de vuelta para vivir el segundo mapa de este partido inicial en la andadura de Rebels hacia la VCT de EMEA. Por el momento venciendo nuestros representantes 1 a 0, muy contundente, muy sencillo en el mapa de Split. Pero es el turno de viajar por los teleports hacia Bind Emma. Segundo mapa, ¿cómo lo ves? Yo de momento he visto Musashi que le ha sacado mucho provecho a ese Chamber. Veremos qué tal sigue en Vine, pero tanto él como Gach en el último mapa realmente han sido determinantes para que su equipo cogiera fuerza también, aunque iban todos un poquito sí. bastante sobrados. Pero al final esas puntas de lanza que han servido para abrir paso, ¿no? Y ahora, pues bueno, en Vine so toca aprovecharse del daño mental que han podido hacer en el rival para la gente que se una ahora. Han ganado en el mapa favorito al equipo de Sector One, así que bueno. Ahora hay que beber de eso, hay que tratar de terminar de hundirlos y especialmente clave va a ser cómo empieza este mapa, ¿eh? Porque sí. Sector One tiene que recuperar sensaciones, eh, bueno, el eh, Rebels tiene que terminar de aplastarlos y veremos qué va a ser. Vamos a verlo, vamos a verlo. Aprovecho para mandarles aquí un saludo a la gente que nos está viendo desde las Watch Parties. Desde la Watch Party de Lembo y de Zocker, los dos que están haciendo Watch Party. Desconozco Hola. si hay una tercera, diría que no, pero un saludito para todos ellos. Lembo, decías el otro día en Twitter que yo estoy maldito con los overtimes y tal. Primer mapa, 13-5, facilito. O 13-6. ¿Para qué hablen? No, aparte, el overtime infinito fuimos... Un beso, Lembo. Fuimos eh, Sergio y yo. En el... en el overtime infinito, sí, pero yo estaba en plato, ¿eh? Oh, ok. Vale, vale, va. podemos empezar a establecer una conexión. Hay, bueno. hay relación de conceptos. ¿Sí? Uri en plato, overtime. Al menos hasta ahora. Pero aquí no va a haber overtime. Aquí no, aquí no. Aquí nah. se, viene, se viene baguette, ¿no? Se viene baguette, pero bueno, yo Se ya van a, a comer la baguette de Musashi. O la de Gatch, la de Gatch. A ver. No, es que no quiero preguntarte qué te pasa, ¿sabes? Porque no hay una. ¿Qué, qué está pasando? Rayo, ¿Está que bien? está revolucionado. Ah, rayo. Y me revoluciona a mí también. Claro, claro. La, pues se culpa, pega, ¿no? la culpa, del perro. <laughs> <laughs> en fin, que eso, que tenemos es que iba a decir algo, yo no me acuerdo. Eh, vale que eso que bueno que al final lo que estábamos comentando un poquito antes de la pausa no que tenemos esta situación de binds de dos registros cada uno que han ganado uno han perdido uno ambos en ambos mm. casos ha sido en fase de playoffs y es que en el caso de sector one recordemos que contra Vidias jugó este bind y lo perdía 7 trece o sea muy de largo encima empezando desde la defensa 3-9 Luego maquillaron un un poquito un, moquito, un, moquito. un un poquito el marcador y ya está. Y nunca más se supo. 4-4 en el ataque, pero terminó el partido. Entonces, claro, el eh, último registro es muy malo por parte de... En, en reverso... El, el juego contra Case, ¿no? En la final de la Rising. Y diría que sí. lo ganó ocupado. Sí, 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 el, sí, sí. el bind 13-8, 13-7, algo parecido, ¿no? 13-8. Buena memoria. Sí, sí. Es también el último registro... ¡Atención! Que tiene. ¿Qué pasa? ¡Tenemos o... novedades! ¡Minuto y resultado! Uh. Viene Chicharrito por aquí bajando no son Los fieles eh, que veían minuto y resultado En la sexta en su momento sabrán quién era Chicharrito 1-0, Focus Me pillas, joven, Ana todo, no ha anotado el primer no mapa. mapa Recordemos, era el mapa de Fracture Elección de Focus, primer mapa El segundo es elección de Anónimo Y déjame mirar cuál era, os lo miro en un segundito eh, Pero eso De momento Focus, el equipo de la, de la Liga Alemana, que ha ganado el primer mapa y claro Focus que tiene dos enfrentamientos por delante eh, eran ambos el día de hoy eh, ambos en el día de hoy sí vale claro si Así Focus que, gana los dos partidos si gana Focus los dos partidos el de ahora y luego el siguiente contra Falcons ya se asegura el primer puesto del grupo B y asegurado efectivamente claro bueno pues empieza con buen pie y, y seguiremos informando no de qué va sucediendo al final para Mira, eso nos lo traen tu, 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 tu. el siguiente mapa va a ser eh, be, 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 focus Pix Fracture Anónimo Pix Bind Pues mira, va a ser dubleta de, de Bind En el segundo mapa de los dos partidos Pues sí, y bueno, un poquito de lo que está Bueno, ¿quieres comentar algo más? Del no, final? no, no, de este partido sí. ya Nada más Vale, eh, nada Seguimos con Rebel, seguimos con la bandera española Esta vez vamos a plantarla En el mapa de Bind Y aunque esto saliera mal no pasa nada. Es que tenemos un Javi detrás, que al final es súper favorable para el equipo de Rebels. Así que, bueno, es una situación bastante fa facilita para el conjunto español, que debería igualmente yo creo cerrar aquí. 2-0. Eh, me mantengo en esas. Te mantienes en el 2-0, ¿eh? Sí, porque es lo que estábamos comentando. Sí que el último registro era contra casa en este Bind. Eh, estábamos en, bueno, eh, claro, situación de 13-8... Eh, perdiendo para el conjunto de Rebels. Empezaban en ataque 5-7 y en defensa 3-6. Claro, no es tan grave como lo que veíamos por parte de, mm -hmm. el, de los belgas en el. Bueno, belga franco-franco. Fr franco, sí. sí fr Fra franceses. Son cuatro franceses, un belga. Para mí son <coughs> franceses. Sí, 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 sí. sí, sí. Para de mí los, no es lo mismo que veíamos ese 9-3 tan doloroso, ¿no? Además, mm. también me da la sensación que el BDS... Porque encima, sí, claro, yo revisé ese partido. El b que vi ahí no me da la sensación de que fuera el mismo nivel que estaba ofreciendo casi en la final. Para mí. Tenemos agentes. Tenemos agentes en el mapa de Vine. Intuyo que va a ser una Brimstone Supremacy eh, en ambos equipos. Efectivamente, Gatch y Shin que van a jugar con Brimstone. Musashi jugaba con Viper hasta el momento. Uh -huh. En las pocas muestras que había de Rebels en Vine. Veremos si la repite. Pero claro, hay una cosa que Rebels hace que sea un equipo muy difícil de leer y es la flexibilidad que tienen todos sus jugadores de poder jugar con cualquier tipo de gente. Y, después, los, sí. claro, y, y tú puedes estudiar No, sí, es que en Split te juegan con esto Tal, 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 y al día siguiente te vienen Que te juega Musashi en vez de con claro. una Race, te juega con una Viper Recuerdo en la, en la entrevista que teníamos post partido después de que Rebel se llevara eh, El premio de la mejor liga Regional del mundo eh, Entrevistábamos a Papasmurf, que también decía Que la primera semana, o las primeras dos semanas Le había costado mucho que los jugadores dejaran de usar a jet Pero parece que llega un punto En el que empezaron a descubrir la variedad La riqueza, la variedad en la en bella ensalada Que es el Valorant y y ya llega un punto en que no, no, no son capaces de estarse quietos. ¿eh? Algún día van a jugar con Phoenix Neon. Van a, van a hacer la improvisación. Van a venir aquí full improvisados champagne Valorant. Uh -huh. Y te van a venir con agentes que están rips, que nadie los usa. Y van a hacer... Claro. Porque encima llegan y te sacan los mismos resultados muchas veces. Al menos si lo comparamos con equipos más o menos similares dentro de lo que es la liga regular, eh, te sacan muchas veces los mismos resultados, resultados que alguien que es main Soba. Y a lo mejor la gente mm. que está usando Sova en ese mapa solo lo usa en ese mapa, ¿sabes? Correcto, correcto es espectacular. Correcto. Eh, me gusta mucho esto de Rebels. ¿eh? Le, esta polivalencia que tienen me, me encanta, me flipa. Eh, ojalá sea como ellos, pero bueno. <laughs> bueno, soy como ellos, pero en, en gold, ¿no? En, en oro. Bueno. <laughs> Allí ah, cualquiera juega a todos los agentes, ¿no? Bueno, eh, somos unos desgraciados. Eh, estamos esperando a que arranque el mapa. No tardará en exceso a dar comienzo el, el segundo mapa. Elección mm. de Sector One, recordemos. ¿eh? Así que importante, sobre todo, empezar contundentes para acabar de mandar al Garete sus opciones, ¿no? De pensar en una hipotética remontada contra Rebels, ¿no? Un 2-0. Sí. Baguette, Croissant. Oye, ya que estamos haciendo tiempo, te quería comentar Comenta, porque eh. yo estuve. Bueno, hubo un día que yo de repente digo, voy a sacar datos. Y me meto ahí a contabilizar cosas, ¿vale? Datos curiosos. En Madato. Eh, tanto en Hayden como sumando los resultados de Haven y Asen, que son a los ver. mapas en los que Bokashu usa Killjoy, Ajá. en el momento en que planta el bloqueo, tiene un 81% de éxito la ronda. Y es mucho. ¿Sabes? Uh -huh. Sí. Eh, que ya en el momento que se. Sí, sí si sí, en una ronda eh, Bocashu planta bloqueo con usando Killjoy ya eh, en ese momento por los resultados obtenidos es el 80% probable que gane esa ronda pues te voy a decir una cosa qué pasa ojalá no veamos esta estadística hoy significará que no hay Haven claro, y que gana el no tercer mapa efectivamente y si, y si hay tercer mapa pues veremos la estadística y nos iremos a Bocashu's Land porque Javen, ya sabéis, amigos, que es Boca-Suslan, el partido famoso contra Timeretics, en el que hizo un 100% de cast, que es una locura. Eh, no sé si alguna vez otro jugador lo ha llegado a hacer, pero uh, 100% de cast es ya. una barbaridad con 33 sí, kills, sí. con una Killjoy. Sí. Wow. Igual desde, o sea, sí que lo hemos comentado varias veces también cuando aún no había terminado la liga regular, que después tampoco, o sea, dentro de ser Bokashu gran jugador, eso no lo dudamos, sí que es cierto que no hemos visto tanta continuidad de lo que vimos allí, ¿no? Que sí. hemos visto un Bokashu que no ha dado muestras de volver a venirse tan arriba, tan tan arriba. porque bueno. o sea, aquello fue bueno, no, es desmadre. Eso, eso es increíble. Y yo estoy yo siempre tengo la espida de Y si es este, el momento en que Bocashu vuelve, vuelve a dejarnos locos a todos. Ojalá. Ojalá. ¿Te, te, te imaginas que ahora viene boca y dice, pum, encima de la mesa? Busca. Eh, por favor. Yo, es que... ¿Por qué ¿Es ¿Pero qué, he fal... dicho ahora? ¿Por qué es tan falocéntrico todo? ¿Pero qué he dicho? No he dicho? No he dicho nada, ni he hecho referencia. Has hecho muchas referencias continuamente. La mano encima de la mesa, el puño encima de la mesa. Eh, no vale. he hecho ninguna referencia a un falo, por favor. <laughs> ¡Por favor, Emma, eh! ¡Sisplau! <laughs> Sisplau, porque empezamos con este, ¿va? empezamos con Rebels jugando desde la defensa y, de momento, recibiendo un ataque que les llega por la zona de larga de B. Consiguen, bueno, De hecho, deciden dejar, abandonar la zona de larga. Han obtenido la información gracias a la flash de, <coughs> esta, de esta Sky, pero ahora deciden tirarse para atrás uh. y pff, cargarse cargarse al lurker. Bocashoes time. Bocashoes moment, eh. Lo invocabas, Emma, y ha empezado calentito. Es una doble hora para Sector One para poner la paridad. Otra para Shin, que estaba desaparecido en el split, pero en este mapa de vaina ha empezado cargadito, ha empezado a tope. El francés viene, Yanni rotando por CT. Se encuentra el primero con el cuchillo en manos. Una doble apertura y finalmente Sainz saca la triple para acabar con la vida del uso. Solo Musashi, el germano. Uno para tres y una clásica en manos. Bueno, lo tienes muy complicado, amigo mío. La ronda de pistolas salvó catástrofe que la va a notar el conjunto francés. Musashi que salta, saca la primera, busca la segunda. 15, 15. puntos de vida, cuatro balas todavía disponibles. Apertura de Martiliño con el soba en sus manos. Ronda de pistolas para el sector One. Empieza bien Sector one, Decíamos antes que era especialmente relevante que empezaran bien en este mapa porque venían de una sensación desastrosa en el split anterior. Así que ahora pueden tratar de recuperar esas sensaciones. Aquí aguantaba bien Rebels, mantenía esa paciencia desde el 6 de A, pensando que quizá Sector one que de vez en cuando, no, exces no exces eh, excesivamente, pero sí que de vez en cuando se marca algún buen fake, pensando que quizá podían estar haciendo pues precisamente un fake en la zona de B. No ha sido así, se han cargado eh, simplemente a Dex. Pero de todas formas, la entrada en el site de B ha sido demasiado buena por parte de Sector One. Pues ronda ahora anti-eco para los franceses. Tres jugadores para defender en Juca. Y la salida de ella, Coster en la apertura se encuentra con un slow, va a tratar de pushear. La primera es para Gatch, la segunda es para Konek. Doble para Gatch, responde con otra doble. Sector 1, 3 para 3, aguantaban el backside Musashi. Vaya barrida, acaban de hacer franceses Solo Jani en uno para dos cuidado porque ha recuperado un aspecto del solo y tiene 100 puntos de vida. Le van a intentar pinchar con el dronecito. La spike está caída, la recoge Martiliño, lanzan la réplica, obligan a escapar al bueno de Jani. No van a rotar con el teleport, van a dominar el site de nuevo, sigue el 1 para 2, 55 segundos por delante, van a rotar por CT, se los va a cruzar, sí. eh. se los va Pero a ver Jani, uh, ¡Uy! ¡Oh, ¡No me puedo creer! El timing de Jani ha sido el peor de su vida prácticamente, el plante que va a ser hacia CT... 40 segundos por delante al Rite, que va a tener que jugar el portugués. Apertura, le pegan la Sin bala. Y cuatro 34 de puntos de vida que le dejan. Va a tratar de reposicionarse con Egg. aguantando en in-between. Cierra la ronda finalmente el francés. Antieco para Sector 1. Lo han hecho muy bien, primero debajo de la, o sea, bajo ventana, tratando de lanzar el drone, marcar al rival, eh, sí que lo hacía bien Jani, que retrocedía, amagaba, que podía ir por la zona de larga, pero es que entonces se adaptaba muy, muy bien el equipo de Reves, comían la zona de codo, decidían terminar plantando en el site B, sabían que tenían tiempo de sobras para operar, para re redistribuirse, y finalmente, eh, bueno, tenían el site completamente dominado, eh, con ambos haciendo un crossfire y no, dejado que, no dejando que Jani pudiera hacer prácticamente nada, eh, morir en el momento en que intentara andar Sí que es cierto que se esperaba que el equipo de sector One ganara esta segunda antieco, pero ahora es cuando puede eh, ganar el equipo de Rebel su primera ronda. De momento parece que tratan de ir, eh, resistían quizá una agresiva en la zona de duchas, pero no, finalmente se tiran para atrás y de, van a dejar que el equipo rival pille el orbe. El perrito que ha conseguido varia información. Se mantiene de momento el 5 para 5. Ojo con las sheriffs. ¡Shin! ¡Madre de oh. mi vida, la apertura de Shin! ¡Vaya oh. doble tapa de Shin! Llega el doble sache, el Bokashu que quiere aguantar. ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya triple tapita que acaba de marcarse Shin! Lanza el smoke en CT. Wow. ¡Cuatro taps por parte del francés, Kirelex! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya jugadón de Shin! Wow. ¡Vaya ace del francés! No ha fallado prácticamente ninguna bala. La bonus que la nota Sector One, que anota el 3-0. Pero es que encima parecía que estuviera peleando contra una eco, ¿no? Pero es que era prácticamente al revés. Estaba él como con una jerry, con esa bonus y, y poniendo balita a balita. Además, también es cierto que ha habido un punto en el que el equipo yes. de Rebels tampoco estaba quizá sincronizándose demasiado para poder eh, jugar mejor al refrack. Ha dado quizá ese segundo de tiempo para que pudiera pudiera estabilizarse, estabilizar la mira, prepararse para el siguiente y finalmente anotar las cinco bajas. Muy bien jugado por su parte, es que no se puede decir otra cosa. Madre de mi vida. Vaya rondita. Boca su apertura. Acaba cayendo a manos de Dex. Llega la Flash. Responde con su propio dron. Martiliño. Intentando conseguir la información. Ve al perrito cruzar. Y Linchi que va a estar spoteado. Jani que limpia bueno, acá con Ghoster. Va a recoger el arma. Tier 1, rotación por el teleport. 4 para 4. Y cuidado con el posicionamiento de Musashi. Cuidado con el germano que la puede liar. La ronda que todavía no está sentenciada ni mucho menos para los intereses de Sector 1. Musashi que sigue acercándose poco a poco. No está esperando la posición de Martineño que está aguantando en corta una posible rotación por el mercado, pero no va a llegar por esa posición Musashi que quiere limpiar baños. Konek que lanza la flash, ciega Jani. apertura de Musashi que le acaba la uh, primera, segunda también a 20 puntos de vida que quiere aguantar, lanza el veneno, uh, tiene que escapar Konek. Martileño, la apertura acaba con la vida, acaba muriendo. vaya rodita, vaya rodita de Musashi, dole para el limpieza de Rebels que anota la eco 1 a 3 en el marcador. Madre mía, ¿cómo empezaba en esta eco el equipo de Rebels súper agresivo sacando también la primera baja? zona de Juca y después Musashi que ha podido empezar muy pronto la, la rotación por eh, buscando las espaldas del conjunto rival que se dirigía hacia el 6 de A la lectura era correcta efectivamente por el equipo de Rebels al final era muy fácil de leer lo que estaba planteando sector One Musashi que ha iniciado la rotación tan pronto como lo hacía el mismo sector One y ha podido llegar muy pronto tanto que los ha sorprendido ha sacado encima dos bajas en un momento en el que tenía mucha presión encima y wow eh, a partir de ahí el resto del equipo ha terminado de cerrar por porque los tenían acorralados encima. Luego saca las dos bajas, tira el ácido y los deja completamente sin poder ayudarse. No sé si es valoran o El juego de la eco. De eco en eco y tiro porque me toca. Ahí está. 3-1 el marcador. Importantísima esta ronda que ha metido Rebels. ¿eh? Qué importante era. Porque el 4-0 se antojaba complicado. Claro. Y además siendo una eco la ronda que ha ganado. Y más viniendo de recibir un Ace. Por parte del rival, así que claro, está en una situación ya en la que eh, esto viene muy bien para recuperar energías, para que eh, Musashi también pueda levantar al resto del equipo, transmitirle un poco de ese venga, chicos, que podemos. Y ahora es el momento de, ya de terminar de despertar. Viene el dron para intentar limpiar el pozo de la íbora. No ha visto a nadie, lanza la cápsula de veneno, se lo quiere tanquear, Dex. Acaba cayendo finalmente el belga. 5 para 4, llega la Flash y aguantando en el 5 para 4, favorable el conjunto de rebels. Llega dominando la espalda Gatch que la puede liar nuevamente. Va a ser una pelea de Brimstones. Gatch que sigue sí, aguantando, tiene un uh, ángulo, mía. lo ha dejado escapar, lo ha vendido, tenía un ángulo Uy. privilegiado. Gatch no ha visto la rotación, pero Gatch, amigo, pero Gatch, que estás dormido. La rotación va a ser gratuita. Por parte del conjunto de Sector 1 hay un slow de Bokashu que al menos va a dar un poco de información de la posible rotación. Ahí está, los detectan y ahora sí van a estar encerrados por esa pinza que va a tener el conjunto de Rebels al retake. Y es que encima tenemos a Gatch que va a pillar muy pronto la espalda de nuevo. Es posible que no se lo esperen tan temprano y de nuevo veamos una situación en la que gracias a eso se gana la ronda. Acaban de plantar, ahora la defensa tiene que afrontar el retake. A ver cómo lo juegan. Gatch que va a querer llegar desde Long revisando Juca Martiliño le lanza se lanza por el teleport Musashi que se quiere internar en su nube venenosa finalmente Martiliño la acaba eliminando 4 para 4 Connect spoteado en elbo lanzan el smoke Yanni que se quiere enterrar. Dios mío, la tapa que le acaba de pegar a Goster. Responde sin razonable por parte de Rebels. Vaya balita de Connect sobre Gatch. Es un 2 para 2. Llega la furia del cazador cuando pinchaban la Spike. Otra rafajita de Martiliño. que acaba con Yanni. Se cae solo el bono de Bokashu. 1 para 2. Intenta defusar. Llega el Rolling Thunder. Está por los aires el ruso. Se tiene que teleportar para aguantar con vida. Va a ser la cuarta ronda para Sector 1. Connect está rodeado. Va a morir por la explosión. Cuarta ronda para los franceses. Sí que hubiera sido al final mucho Muchísimo más clave que gacho hubiera tenido ese timing, ¿no? El Idorio para poder cortar un poco más la rotación, quizá aguantar un poco, quizá perseguirles un poco por la espalda hasta asegurar la situación. Pero de todas maneras, eh, no ha sido así el timing en esta ocasión, porque no, en estas situaciones no es otra cosa, es una cuestión ya de puro timing, de que no sabes exactamente cuándo puede pasar por tus ojos el rival. Pero aquí, bueno, se les complicaba un poco la situación. Además, ha hecho falta la inversión de Sector One, de esa furia del cazador, también de el eh, del Rolling Thunder para poder ganar esta ronda y ahora el ciclo de ultis que será favorable para Rebels, que tienen tanto la de Princeton como también el Tour de Force. Para mí la ronda anterior, error de Gache. En esa posición de mercado... Pero no es tanto un error. Bueno, a, lo puedes a, considerar a, a per, error, pero el no es tan claro. Ha perdido el pick, ¿sabes? Sí. Era un 5 para 4. Para mí, en esa posición, debía haber jugado más agresivo y, y al menos hacer un poco más daño económico. Mínimo una kill se la llevaba, mínimo. Pero también lo pone en una situación mucho más arriesgada en la que puede poner fácilmente sí, la ventaja sí. para el rival. Claro, ahí ya es que depende de unas cosas que yo personalmente no le llamaría directamente error. Eh, solo lo dejo un poco en la duda. En esta nueva ronda, 5 para 4 ya, porque Ghoster. Ha caído, va a tener que hacer uso del res de ex, no. Al menos hacía el amago, no lo va a hacer finalmente. No han limpiado Juca, por lo tanto no saben si hay algún claro. jugador jugando cerca y podría hacer que Ghoster volviera a morir y el res sirviera para absolutamente nada. 5 para 4. Van a rotar por mercados jugadores de, de sector 1, pero la Spike sigue aguantando en Long. Sí, parece que van a hacer un fake, pero la Spike está prácticamente sola para abordar el site de B. Eso sí, le esperan solo dos defensas. Ahora mismo tienen un más sí, idea Y ahora sí que van a usar el res, ¿eh? Ahora sí que van a usar ah, el sí. res. Ahora sí que lo van a usar. Ahí está. 5 para 5. Van a querer entrar. Lanza la flash y Le cae absolutamente todo al sueco. 14 segundos por delante. El tiempo que corre en contra. Gachi que firma la primera uh -huh. segunda para Linchi. Doble para Reves que en la triple. Madre de oh. mi vida, vaya barrida entre oh. Gachi, Linchi. Triple para el francés. Doble para el sueco. Y la segunda ronda que sube en el marcador de Rebels. Lo han hecho muy bien en la defensa del site, pero hay que... Dar también el, el, la apreciación ¿no? a lo que estaba planteando Sector One. Primero no se atreven a utilizar el RES, dicen: Bueno, vamos a plantear un fake para A y así desestabilizamos un poquito a la defensa en este side B. Si ahora tenemos miedo de que en el momento de usar el RES se vuelvan agresivos y nos coman por la zona de Juca, pues bueno, vamos a hacer que, a forzarles a que roten. Así que con ese fake eso les salía bien y podían efectivamente usar el RES y atacar en el side B, pero en la defensa allí al final ha sido completamente aplastante, no podían siquiera entrar y finalmente suma a ronda el equipo. De Rebels que está empezando a conectarse a este mapa. Viene la falla. Tiene que teleportarse. Madre de mi vida, gach. ¿Cómo está el francés? Se redime del error en dos rondas previas. Vaya doble kill en esta situación para poner el 5 para 3. Ventaja numérica para su equipo. Que podría anotar la tercera y recortar más diferencias. Más uno en defensa en el side de B, que precisamente es al que está orientado a la Spike. No ha salido bien, esa internada por la zona de Juca. Y ahora tampoco la de corta para a. Está la ronda vista para sentencia, solo sin en el 1 para 5. Ya se ha hecho un ace con una sheriff prácticamente en la tercera ronda del partido, así que cuidadito. Porque está calentita. el bicho despierto todavía, finalmente Musashi que le pone el bozal, cierra la ronda al germano, además Flowles para Rebel saneando las cuentas, 3-4 en el marcador. Me parece especialmente clave para comprobar un poco las sensaciones de esta primera mitad para terminar de afianzar cuál va a ser el ritmo de estos dos equipos en este bando, pues lo que veamos a partir en, en esta misma ronda, no ya los dos pueden comprar, ya han vuelto de la eco el equipo de Sector One, ahora tiene encima también el tumba en el lado de coaster y en el lado contrario boccaccio, Jani y y también con sus y listas que pueden responder frente a todo eso, pero para mí ha habido un punto en las últimas rondas en que han dicho: Vale, tenemos un firepower de la hostia eh, y han recuperado esa confianza en sí mismos el equipo de Rebels. Este Smoke. Para ocultarse de una posible flash en el teleport. No les ha spoteado. Y fíjate porque esa flash no les ha spoteado. Y Bokashu, que ya estaba rotando va a hacer la apertura. Y finalmente Shin le acaba eliminando. Ventaja numérica dentro del site y también en el servidor. Viene Musashi, que sigue aguantando el saca la kill del primero. Pero Shin le acaba volando la cabeza. ¿Cómo está Shin? eh? ¿Cómo está el francés? Lanza cohetes. Finalmente que cae en Heaven. Pero no acaba con la vida de ningún integrante. 4 para 3. La Sprite plantada al retake jugando Rebels. Y situación no en la que Rebels aún tiene ese tumadío. que sí puede impactar. Cuando precisamente tenemos al ataque defendiéndose por postplan, pero todos aglomerados en la zona de lámparas y corta. Así que puede hacer realmente daño el equipo de Rebels, eh, que ahora epa, va por ellos. L llega la falla, balas de pintura. Shani uh, que tiene que lanzar el cohete. 32 tallado. puntos de vida tiene y se queda 17 finalmente. En la doble apertura, Goster acaba cayendo. Viene finalmente para acabar con la vida de Gatch. Otra para Konek. Golpe orbital y Shin que cierra la ronda. Madre de mi vida, el desaparecido del split ha llegado por el teleport, ha aterrizado en Vine y está reventando el mapa 5 a 3 para el Sector 1. Muy bien, Ghoster, común en el punto en el que sabía que, eh, bueno, me había escuchado que había tirado Jani eh, la ultimate, ha lanzado directamente las balas de pintura para forzarlo a retroceder, que no pudiera avanzar, que no pudiera buscar una víctima para ese divas. Y, y no sé si incluso eh, demasiado. Apresurada ¿no? la decisión de sacar la ulti cuando aún no contaba con una posición un poquito más aventajada dentro del site. De todas maneras, esto ha sido una respuesta brillante por parte de Ghoster que lo ha evitado y así también evitaba que pudiera poner igualdad numérica entre ambos conjuntos. 5 para 5, novena ronda. De momento, el ataque de Sector One que se aglomera en la zona de mercado y, y de la fuente. Esperando un posible rush, un posible movimiento agresivo por parte de, de Rebels que por el momento no se está dando. Así que se mantiene el 5 para 5. Y han transcurrido ya 30 segundos de ronda. Ojo con Bukashu que puede sí. tener el pixel dominado. Puede tener la primera kill de la ronda. Llega el dron, le limpian, se tiene que teleportar. Aguanta con vida. 5 para 5 todavía, Emma. Sí, está ubicado, desvelado, retrocede. Uy, y vais. ahora lo que sí tienen es información. Ya están poniendo más uno en defensa. Ay, Dios mío, Dex. Qué bien ha limpiado Dex Esa, ese pixel del smoke. Llega el teleport. Mosashi que ha rotado por ahí y se encuentra con Shin. Madre mi vida, el bicho. ¿Cómo está Shin? Ghoster que también acaba con la vía de Jani. Cinco para dos. Aguanta con el operator ¿Eh, dentro del site. El bueno de Bokashu, pero le limpia finalmente Ghoster. flowless para Sector One que va a anotar la sexta. Y ya se asegura al menos el empate al cambio de bando, Emma. De momento, situación favorable para Sector One, que, eh, que también recupera sensaciones después de que haya tenido algunos problemas en las últimas rondas, que también Rebels se le haya venido muy arriba, pues está sin o sea negándose a desconectarse de este partido. Eh, recordemos no. que para Sector One estamos hablando de que en, en Bind en el ataque también tiene un 74% de éxito. Sí que es cierto que solo tenemos dos registros durante esta última liga regional francesa, pero de todas formas estamos hablando... De un 74%. Eh, en la defensa es el momento en que Sector One es muchísimo e infinitamente más débil. Que de hecho fue cuando en la final lo que comentábamos al principio, en la previa, que les ganaban les empezaban ganando 3-9 el equipo de B10. Así que, bueno, tranquilidad porque al final estamos lidiando ahora mismo con la, una de las mejores caras de Sector One en, sí. en este bando. Así que eh, quedan aún muchas posibilidades en el momento que haya un cambio. Pero más que más que el sector guante diría, más que es de Shin. O sea, Shin está levitando en Vine. Sí. sí. 15-5. Si es que tripli sí, 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 triplica en kills a que es el segundo que más kills ha hecho que lleva 5. O sea, Shin ha ganado 4 rondas de su equipo, prácticamente. Sí, llega al punto en que básicamente lo suyo sería identificar en qué site está Shin y irte al contrario rápidamente, explotar antes de que puedan llegar las rotaciones y, y lidiar con él ya cuando lleguemos a un punto en que no puede contar con el apoyo de sus compañeros, porque desde luego está siendo el héroe por parte del Sector One. Ojo la agresiva que está planteando Musashi en corta, eh. Acompañado de yanni que le va a intentar baitear. Esta ronda que si consigue hacer daño Musashi la tiene muy muy bien encaminada el conjunto de rebels. Goster que se bustea en la caja. Yanni, que va a perder el pixel, Va a querer limpiar baños. Le han pillado el orbe y lo acaba de escuchar. Se mantiene el 5 para 5. El dron pincha a Musashi. Musashi que sigue a la saca la primera. No puede con el segundo. Connect acaba con su vida, pero Jani que responde aguantando desde Saca la kill sobre Connect. Es un 4 para 3, ventajoso para Rebels. Que quiere aguantar todavía esta ronda con el. ¡Uy, bo, Con el uh. Tour de Ford. Finalmente Martirinho que cae. Cede ante Bokashu. 4 para 2. Quiere jugar un poco más agresivo. Shin, que la puede liar. Falla las bases sobre Jani. El portugués que le acaba eliminando solo. Dex en 1 para 4. Llegaba a la rotación por el teleport. Clinchy que seguía aguantando el mercado. Grandes. Le acaba eliminando. Cuarta ronda para Rebels cuarta ronda maravillosa para nuestro representante. Sí, porque sí que lo detectaban con el dron a la posición avanzada de Bokashu, no, de Musashi creo que era, la zona de corta de A, pero al instante teníamos a Jani respondiendo a través incluso de los humos, eh, poniendo el refract sobre su compañero. A partir de ahí pues terminaban de defender este site de A sin tampoco grandes dificultades. Estoy notando como que... Eh, hay rondas eh, intercaladas entre sí en las que un equipo, uno de los dos equipos, parece claramente dominado, dominante y no vemos tanta situación, quizá de clutch, ¿no? de sí. mano a mano, de situaciones tan tensas entre ambos equipos, sino que cada ronda está siendo muy favorita para uno de ellos. De todas maneras, recordemos que esto puede cambiar mucho en el momento que haya un cambio de bando. Vaya micro, ¿eh? vaya micro con esos lineups del ¿eh? eh, Molly con el Slow de Sage. No ha hecho nada en las filas de Rebels, así que se celebra. Y ahora la réplica también para limpiar la esquina. Izquierda de Baños, Rolling Thunder, doble Satchel y Yanni que pilla el vuelo a Goster, La primera que la nota Rebels, podía ser el 6 a 5. Acaba cayendo finalmente Musashi manos de Shin. El podo de la víbora que se cae debajo. Lynch que acaba con Dex, es un 4 para 2. Acaban cayendo finalmente los integrantes de Rebels. Yanni que sigue prevaleciendo, golpe vital de Rex para acabar con la vida de Martiliño. Se queda solo con 1 para 2. La tiene que liar el hermano mayor de Kellogg's. La tiene que liar el bueno del Bridge, el conjunto de Sector 1. 50 segundos por delante, recoge la spike del suelo. Hacer la apertura, Gatch que localiza y el francés con el operator se lleva al duelo. Quinta ronda para Rebels que recorta diferencias. Curioso por parte de Sector One que teníamos una situación en la que se encontraban con ese pozo de la víbora en la zona de corta de A, pero aún así decidían encarar ese split. La apertura por parte de Ghoster que pretendía abrir sitio para su equipo eh, que pudieran avanzar ha sido completamente neutralizada por el bueno de yanni que lo cazaba al vuelo y finalmente bueno, teníamos una situación en la que dentro del site los refracks parecía que podían tender un poquito para, todo, para Sector One, pero de todas formas. Más ha aparecido el equipo de Rebels Ha puesto el punto final en una ronda que, mira, justo a lo contrario de lo que estaba diciendo antes, sí que ha sido un poquito más ajustada con ese clutch final. Falla para negar el primer ángulo, la baliza para poder llegar antes a ese orbe. Y Musashi que acá con Connect en corta, la spike dropeada 5 para 4 y siguen pusheando. Eh. Bokashi y Musashi que van a seguir pusheando. Y pueden cerrar la ronda de un momento a otro. Llega las balas de pintura, falla la bala, tiene que teleportarse, mantiene la ventaja. Numérica Rebels 5 para 4 todavía, Emma. Gatch con una posición muy adelantada que está dando información a su equipo y también facilita, eh, además, haciendo, viendo esa actividad por parte de Sector 1 en el side de A, facilita la rotación que ahora tiene un más uno en este side. Pero ahora vuelve la pausa y Gatch que va a encontrar la baja. Gatch que va a encontrar a Dex, y ahí está. Asomaba agachadito Dex y Gach que no falla la bala. 5 para 3, 50 segundos por delante. Y el cambio de bando que podría ser un 6 a 6 en el marcador. Gach que se ha echado un poco más para atrás. Está esperando Ghoster a la llegada de Martiliño. La baliza que va a llegar no va a spotar a Gach que se va a ocultar. Ghoster que va a intentar asomar. Le han visto el cañón. ¿eh? Le han visto sí. el cañón del arma. Gatch, que tiene dominado el pixel, va a hacer la apertura y no ha hecho el picho de Merluza de Milagro. Gatch, que acá con Gorter cae el Moli pero no va a afectar demasiado, golpe orbital, va a poder escapar el conjunto de revés Es de 5 para 2, la ronda que está vista para sentencia, 15 segundos por delante, llega la baliza, apertura de Jani, saca la primera, se queda solo Shira, 1 para 5. Cae a manos de Lichi, Flores para Rebels, que cierra el bando poniendo el empate en el marcador. Qué en grande mar. la agresiva de Gats, cómo se acaba la primera baja y después, claro, yo lo estaba viendo, digo, después que te, te lancen el rico, te fuercen a retroceder aún más cuando estabas intentando buscar la segunda eh. Que vuelva a asomar ese bueno, jet player, ¿no? Al final, sí. eh, situación en la que consigue además la segunda. El golpe vital sí que le esfuerza a tener que tirarse para atrás, para la zona de elbow, pero igualmente y la superioridad ya era tanta que el equipo de Sector One, que ya no tenía nada que hacer. Recordemos, 6-6, contando que teníamos el mejor bando de Sector one y también un bando sí. en el que la ha salvado las castañas Sinra, que estén, estaba con ese 17-8, carrileando muchísimo al resto del equipo, bueno, duplicando, sobrada, sobradamente más que duplicando el resultado del siguiente, del siguiente agente de Connect. Eh, bueno. El carry no creo que vaya a ser suficiente de cara a la segunda mitad. Shin que asomaba y ha tenido que echarse para atrás, lanza el Molly, el perro que le va a aturdir pero sigue aguantando. Cae también la cortina de humos de Brimstone en la entrada de Juka, así que de momento se mantiene el 5 para 5 y Musashi que ha sido Espoteado con esa baliza, Dex que se tiene que curar a sí mismo, le lanzan la flash, quieren comerle, Le Dex se aguantando, le pillan con el muro uh. en las manos y el germano le acaba eliminando. Cinco para cuatro, ventaja para Rebels, que quiere anotar la ronda de pistolas desde el ataque. Cae la falla. Musashi aturdido le quiere correr martiliño y acaba prevaleciendo en el duelo Musashi. Qué bueno es el Kaiser. Doble para él, 5 para tres, al retake, jugando Sector One. Madre mía, lo los ha pillado que no me Steve, Pero ¿Qué? ¿Ghoster? ¿Ghoster? No me, wow. no, me, no me puedo creer lo que estoy viendo. Lichi que saca una doble de la nada, se queda solo Shin en el uno para tres. Tiene dos jugadores muy debilitados. Lanza Smoke. Quiere pusharlos, quiere jugar agresivo. Va a hacer apertura, saca la kill del primero. Uno para dos ahora. Están debilitados los dos integrantes de Rebels. Hace la apertura Lichi, saca la triple el sueco. Ronda de pipas para el conjunto atacante, para el equipo español. Empezaba bien el equipo de Rebels. Hacía esa actividad en B. Obligaba a la defensa a poner un más uno en esa ubicación. Y este, este equipo de Sector One que en la defensa me da la sensación de que no vamos a ver lo que veíamos en el caso de Rebels cuando estaba pre eh, precisamente defendiendo en el bando anterior. No creo. Que tengamos tanta agresiva, tantas ganas de comer la espalda, que van a estar un poco más atemorizados. Y eso podría suponer completamente la diferencia para el equipo de Sector One, que necesita quizá esa agresión para tratar de sacar este segundo bando. Bueno, en cualquier caso, en el momento que Rebels ha decidido atacar en A, sí que los pillaba completamente a, a destiempo, con una rotación por delante encima. Sí que es cierto que ha dificultado Ghoster un poco las cosas, pero finalmente Rebels encara la victoria. Esta ronda. Que debería usarla con mera facilidad rebels, ¿eh? por favor. Por favor. Sí. Bueno, Está... a ver, hemos visto más de una eco que termina sí. victoria para Sector 1. Está Shin con la sheriff. Ya hemos visto de lo que es capaz el bueno de Shin con dicha arma. Van a entrar en el punto de B. A ver cómo se hace apaña para aguantar con la sheriff en mano. Llega el doble Satchel y Yannick que es que lo come con patatas. 5 para 4. Spike plantada al retake jugando el conjunto galo. Van a tener que comer por esa zona del bus si quieren tratar de afrontar la situación. Pero no, parece que van a entrar todos por la misma puerta. Van a entrar, la falla es buena, pero Jani sigue aguantando con vida, saca una kill. A pesar de estar aturdido, balas de pintura. Lynch que quiere comer el bobo. Limpia Ghoster Es un 5 para 2. Podría ser flawless. Es que importante sería hacerla la flores Musashi sí. que revisa la espalda acá con la vía de Dex. Queda solo Martiliño. Dentro de Smoke. 7 puntos de vida para Janik, son suficientes. Triple para el portugués. Octava ronda para Rebels que anota al antieco de forma Flores. Y además estaba diciendo, bueno, tú no me comes por la zona del Bow, pues te como, yo te acorralo, te tiro todas mis habilidades agro hacia ese cuello de botella que se estaba formando en el acceso desde CT. Así que lo ha tenido relativamente fácil el equipo de Rebels para poder terminar con esta eco planteada por el equipo de Sector One. Eh, también estamos hablando de una situación en la que el daño mental de la Flores es bastante para un equipo que además sabe que este es un bando en el que tiene muy mal registro. Así sí. que. Eh, sabemos que o intuimos que pueden tener un mental fuerte pero no sé si tanto y Operator las canon para Ghoster madre de mi vida vaya hostia le acaba de pegar a Jani nada más empezar la ronda que se ha encontrado con el Operator y no se lo esperaba 5 para 4 Musashi que quiere percutir en Lams va a lanzar el veneno obliga a Dex a abrirse y el belga que le gana el duelo acá con la vida bien, Dex. del alemán 5 para 3 ventaja para el conjunto de Sector 1 que quiere ganarla de forma flawless Dex que saca la segunda acaba caendo es Gatch quien le acaba eliminando va a intentar hacer una kill más el fueno de Gatch tiene que escapar tiene que reposicionarse 4 para 2 la Spike en manos de Gatch Pero ya ha llegado toda la rotación de Sector One Que va a intentar de evitar el plante de la Spike por parte de Rebels Gatch que lo fequea Va a intentar hacer una apertura Martiliño que le vuela la cabeza Solo Bocasio 1 para 4 Le acaba de ver el gorrito al bono de Shin que dispara a través de Smoke Falla la bala Ghoster Finalmente Shin que no perdona Anota la ronda de full by Sector One Que recorta diferencias 8 a 7 Particularmente buena la manera en que Dex ha ganado tiempo para el resto de su equipo. Lo veíamos como le lanzaban el ácido, cómo él tiraba hacia adelante, conseguía la baja. Además, creo que no lo veíamos desde su perspectiva, pero creo que ha sido un flick interesante también esa baja. Y después, al instante, junto, justo cuando le estaban lanzando la flash para comerle en la zona de lámparas, lanzaba el muro para protegerse, para que supieran que estaba ahí, pero no pudieran llegar hasta él del todo y así terminar de facilitar la rotación para el resto de su equipo. También. Eh, también ha facilitado mucho eso sí que ha terminado cayendo al suelo pero ha facilitado que la defensa pueda afrontar mejor la reconquista de este site bueno querían entrar ahora por corta y se han encontrado con el murito de dex lo van a tener que derretir a balazos caen los, las habilidades tóxicas de viper y dex a través saca la kill sobre jani la open que la firma sector 1 5 para 4 poniéndole un poco de pausa a la ronda ahora mismo rebels y tienen la información de que no están Oprende. por la zona de duchas, la acaba de conseguir el equipo de Sector one Así que ese más uno en defensa que están poniendo en A, que no está siendo, al final, una buena lectura por parte de este equipo, porque la, la mid round -call ha llegado para dirigirse a la zona de Juca. Llega el perrito que limpia Juca, permite la entrada y está esperando sin a la salida. A ver si lo que saca de momento es nada. Lo que saca es aguantar con vida. Cortina de humos que cae. Evitando la internada de Rebels Que va a tener que rotar de nuevo al punto de A Ojo con Musashi, eh Musashi que se quiere infiltrar Apertura de acá con Dex Lanza la cápsula la de, de, veneno. La de veneno Es un 4 para 4 Musashi que sigue infiltrado Llega ya a la rotación del conjunto de Rebels Martiliño que sigue aguantando en Tetris Va a esperar a que llegue el plante de la Spike Para hacer la apertura relámpago De acabar con la vía. de Lichi Que está plantando a Spike 25 segundos por delante El plante que todavía no llega Era la réplica de lo que hacía Acto de presencia Apertura así de Martiliño Bocasio que le acaba limpiando 4 para 3 Spike plantada Ritek cuando se In inferior, y, en America, y les van a comer la espalda, no sé si se lo esperan porque la rotación realmente en, este, en esta situación ha sido muy rápida. Sí que está mirando para atrás, pero este duelo va a ser completamente crucial, ¿eh? Ghoster que hace la apertura, erra la va. No, no ha errado, eh. Le ha dado en la pierna, diría que acá con la vía de Shin. 4 para dos Tiene que guardar. Tiene que guardar Sector 1. Sí. Está jugando con un Operator Ghoster. Tiene que guardar Musashi acá con Kone, que seguía buscando setas en el site. Va a ser la novena para Rebels que quiere cerrar la serie cuanto antes, Emma. Y me da la sensación de que cuando un equipo como Rebels, que desde la defensa insta tanto a buscar la espalda, después está mucho más preparado cuando el rival intenta adoptar pues la misma dinámica. Ahora se lo esperaba Ocashu, trataba de poner la kill facilita, no lo conseguía, pero igualmente tenía la información. Además, el resto de sus compañeros estaban destrozando a los rivales en el site. Así que ha sido una ronda de nuevo facilita para el equipo Rebels, que ya está a solo un dígito de poner los dobles números. Así que, bueno, mmm, encima ahora va a poder utilizar Musashi ese pozo de la víbora en el caso que consigan dominar uno de los sites para poder asegurar el plante. Eh, ciclo de Ultis que es favorable al equipo de Rebels y Sector One solo está, contaría quizá con Dex, ¿no? Con ese orbe extra podría terminar de conseguir su, su, su res de cara a esta ronda y utilizarlo, pero igualmente pinta mal para el equipo francés. Pinta muy mal, esta ronda es importantísima para Rebels, ¿eh? Es importantísima. Bokashu que ha lanzado el teleport Va a buscar esa apertura contra Martiliño Se duelo, llega la flash Martiliño espoteado, va a intentar Tentar a la suerte de nuevo el francés Se va a echar para atrás La zona de corta vendida Está Guster aguantando con el Operator en sus manos Y podría sacar una kill importante Aunque primero Revers tiene que esperar A que se recarguen las toxicidades Las toxinas de, de Musashi Para volver a seguir ganando metros Se mantiene de momento el 5 para 5, Emma Rebels que tiene este split para A, pero lo están esperando cuatro defensas. Johnny que firma la primera. Goster que acaba con casi a través de la caja. Llega el doble H y Ghoster que saca la doble. No me lo puedo creer. Rebels que sigue poniendo la paridad. Llega el cohetazo. Lo erra finalmente ghoster 3 para 2. Ventaja numérica para Rebels que quiere anotar aquí la décima. Goster que sigue aguantando. Llega el pozo de la Ibora para ganar la ronda, certificarla, asegurarla cuanto antes. El plan de la que todavía no se ha realizado. Goster que sigue con el operator. Lynchy que sigue aguantando todavía. Cuidado, cuidado eh, porque puede ser fake. Puede ser fake, ahí está, el fake que va a llegar, van a rotar al punto de B, totalmente gratuito y que se va ¡No se a quedar queda a modo de, de lurker. La décima que está al caer para Rebels. Llega el plante, mm. Linchi que lo realiza. Está en las coberturas el bono de Musashi, Shin que quiere hacer el contacto de SCT. A ver cómo lo hace el francés, quiere revisar las esquinas, quiere revisar la esquina derecha, no va a encontrar a nadie. Le va a hacer la doble apertura y Musashi en la cobertura acaba con la vida del jugador francés. Solo Ghoster, uno para tres Operator en mano, lo tiene Tienes que guardar, amigo. La décima que va a subir en el contador de rebels: 10 a 7, Emma. Estamos ya prácticamente cantando victoria. Aún es pronto, aún no es tanta la distancia en el marcador, pero desde luego el daño que está haciendo el equipo de Rebels a Sector One a los franceses está siendo muy tocho. Encima con esta jugarreta del eh, fake, pese a haber lanzado el pozo de la víbora, se tiraban directos para el teleport, incluso teniendo un Lurker que finalmente no ha sido efectivo por la decisión que tomaba la defensa, pero finalmente eh, es que los han destrozado prácticamente. Incluso cuando parecía que la de entrada del site se iba a complicar demasiado, porque recordemos que se estaban enfrentando a cuatro defensas, aún así han terminado fácilmente con ellos. Se han puesto en tres para dos, han tirado el pozo y a partir, a partir de ahí ha llegado el resto de la Además, Luego, el crossfire. En el momento que han hecho el fake y han plantado en B, el crossfire que estaban planteando en el site de B también espectacular por parte del conjunto de Rebels. Ha no ha tenido mayores dificultades para terminar con la defensa. Eh, para Problemitas mí... Problemitas para Sector One. Para mí, que Ghoster esté jugando con Operator, te puede cerrar un ángulo, sí, pero... ¡Hostia! <risa> <risa> ¡Espectacular! ¡Benebioso! <laughs> ¡Lo sabíamos! ¡Siempre confiamos en Ghoster! <laughs> Cinco para... <laughs> Bueno 5 para 4 Ojo, Martiliño! acaba cayendo Musashi que está haciendo lo que quiere Musashi está jugando a su antojo en A constantemente el site de B vendido por completo por parte de Sector One Va a llegar a la entrada de Rebels Ghoster que localiza a Musashi y a ver cómo escapa Musashi uh, finalmente lo consigue, lo consigue hacer Llega el robotito No va a localizar a nadie Apertura ¡Ah, así uh. Ghoster acá con Musashi es el 4 contra 3. La Spike. Que todavía no ha sido además de, de fusar por parte de Sector One. Shina, 13 puntos. Pero ya tiene que escapar. Cierra telones. T y uh, doble para Jack. Y bueno, le pega con el de pintura. Falla las balas de X. No consigue eliminar a ninguno. El portugués es un 3 para 2. Y te digo cómo va a acabar la ronda. Emma. ¡Con Ghoster guardando el Operator por vigésimo quinta vez! No, finalmente Jani no. que se lo come con patatas. 4K del portugués, un décima para Rebels. Es que encima has abierto y has cerrado con Mufa. Porque también has dicho que a <laughs> pasar el Operator. Y justo entonces lo matan. Espectacular. Espectacular. Ah, sigue así, progresa adecuadamente. El 5 lo tienes, ¿eh? Ahora ¿A que sí? Ya... ¿Has visto? Increíble. Increíble. Joder. Timeout de Lohan que eh, no sé, creo que no había tirado en el primer bando, eh, pero ahora sí llega timeout por parte del portugués que quiere tratar de reconstruir un poco los ánimos de su equipo. Que recordemos, han ganado eh, ya les han ganado un mapa, han ganado eh, Rebels, ha ganado el mejor mapa de Sector One en el caso de Split, y ahora de ganar este segundo este segundo mapa, evidentemente, al ser mejor de tres, pues ya se harían con la serie. Es momento importante. También venimos de una situación que parecía que Sector 1 podía darle la vuelta solo con el Operator de Ghoster, pero finalmente no ha podido así y tampoco ha podido guardarlo. Tendrán ahora sí eh, ronda de armas Tier 1, podrán comprar gracias a la eco previa, pero igualmente hay que plantear muy bien las cosas. Además, sabiendo que tienen también ese res y ese golpe orbital, sin duda. Eh, hay que arquitecturar de alguna manera una agresiva con ese golpe orbital para poder sacar ventaja rápidamente y, 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 y dominar un poco el partido, ¿no? Porque al final, si no, estás siempre reaccionando a lo que propone el ataque, ¿no? Desde la defensa. Y hay veces que es más fácil accionar que reaccionar. No me lo puedo creer. Ghoster que va a volver a tener Operator. De verdad, qué pesa. <laughs> o sea. Eh, eh, no, no, o sea, ha sacado una kill muy bonita, estéticamente, preciosa, la, en la ronda anterior, pero. No le está sacando provecho el equipo y está siendo una rémora para los intereses de, de Sector One que esté jugando con el Predator constantemente. Una kill para cada equipo, res disponible, vuelve a la vida Martiniño, 5 para 4, vuelve a fallar una bala Ghoster, ahora no, acaba con Jani, 5 para 3, debería ser ronda para Sector One, pero cuidado porque Musashi, que ha vuelto a colarse, está haciendo de las suyas. Está espoteado con el dron, con el slow. Tiene que teleportarse Bokashu, es un 5 para nada, Madre, es un 3 para 3 porque Musashi saca una doble, una triple, acaba cayendo finalmente a manos de Dex, qué bueno es Musashi. Qué bueno es el germano, 2 para 2, tiene que llegar rápidamente en la rotación Shin para apoyar a su compañero, 2 para 2, 50 segundos por delante Emma. Lo estaba comentando antes, Sector One lo hacía muy bien con esta agresión, con ganas de proponer, pero es que lo, que lo que ha hecho Musashi. Bueno, vamos a ver el 2 para 2. Ahora la defensa se tira para atrás. Es posible que juegue incluso al retake. En esta situación no tenemos al ataque pillando el TP y lanzándose a plantar al side B. Ahora sí tendrán que jugar al, re al retake, les guste o no. Eh, parecía, se pensaban que era un posible eh, fake el teleporte. Eh, los jugadores de Sector One que van a llegar tarde a la cita, la Spike ha sido plantada 2 para 2. Shin que es el primero en meter el pechito, jugando como escudero de ex, haciendo las eh, limpiezas eh, angulares correspondientes. Lynch aguantando en el bow, hace la apertura, ve a Shin cruzar, de no revisa, Lynch saca la primera, se queda solo Shin, uno para dos. La, falla, la flash que no le ciega, Shin que va a intentar hacer el defuse, lo activa en este momento. Lo quiere dejar al menos a la mitad. Finalmente, Lynch en la apertura acaba con el dúo décima para Rebels, que tiene cinco puntos no de mapa, sino de serie y de seguir avanzando en este play-in de la promotion. Encima, con esas últimas bajas, Lynch que se llevaba también esa ultimate, esas lechugas de cara a utilizarlas en la próxima ronda. Tenemos ya eh, tres ultimates en el marcador en, eh, disponibles y bueno. Eh, es que encima, golpe orbital, pozo de la Ibora, situación completamente ventajosa para el equipo de Rebels. Que además tenemos a Musashi ya 19 bajas y Jani, que de hecho creo que eran también los dos carries de la uh -huh. del mapa anterior, se mantienen, siguen igual de despiertos y van a. Opa, cuidado, que Shinra puede, re, puede recibir con los brazos abiertos sí. a la, a la sí, gente en sí. Juca. Ojo con Shin que ha lanzado esa, ese smoke para jugar pusheado con esa Judge, el perrito que no le va a localizar. Llega el golpe orbital. Llega el Satchel, saca la primera con la Jha, para a través, ay, ay. deja muy debilitado el segundo, lanza el Molly, le cae el Molly de respuesta. Quiere upgradear su arma, pero vaya fail. <laughs> vaya fail, Eshin, que se ha quedado con las ganas. Cuava agresivo. Ay, Dios mío. Cone corriendo con la falla en la mano, lanza What? la cápsula de veneno, Dex que come la espalda, se encuentra la rotación del primero, le come también el... el, el el lechuzo, lechugo, si sí, que saca la kill sobre Musashi. No me estoy creyendo lo que estoy viendo. Esto es un auténtico despropósito. 5 para 3 favorable al conjunto del Sector One que quiere salvar el primer punto de partido, Emma. Wow, eh, Agresiva, completamente loca por parte del Sector One, pero les ha salido bien. Encima ahora tiran la furia del cazador y. Y. To... sobre el link, Sí, sí la ha pillado la primera Rafa Galinchi. La Spike plantada, 42 puntos de vida para el sueco. Plantada hacia CT. Ojo con Boca. Yo paré en mano. ay, ay, ay. ay. Bokashu que sigue tentando a suerte. Saca la kill del primero. Se teleporta otra para linchi, Le uh. da la vuelta a la ronda. Reverse, doble para oh. Guster que responde. Son dos para dos. Gatch que viene haciendo el contacto de SCT. Se ha internado ghoster La baliza localiza. Oh. Y ghoster acaba con Gatch. Solo Bokashu una para dos. La tiene que liar el ruso. Saca el Headhunter. Oh. Le vuela la primera oh. cabeza. Oh. Están defusando en sus morros. Se teleporta para ganar tiempo. ¿Cómo lo está jugando Bokashu? ¡2000 wow. de gol! ¡Oh! ¡Qué wow. bueno es Bokashu! ¡Qué bueno es el ruso! Cierra finalmente Rebels. Vaya clutch de Bocasu para cerrar el partido. 2 a 0 para Rebels. Os lo decíamos. ¡Es la mejor liga regional del mundo! increíble cómo ha tirado el TP justo después de hacer que Ghoster tuviera que defusar, que solo pudiera defusar hasta la mitad para después ganar tiempo y terminar de eh, poner la bala. Más además supongo que Ghoster no sabía exactamente dónde se encontraba, así que aprovechaba desde luego el TP en esta situación. Um, ¿Qué? Ahora vale. Ah, sí. Tenemos... tenemos Ahora os contaremos lo que tenemos. Os hemos hecho spoiler, pero como hay gente que no estaba aquí, creo que sea sorpresa. Y vamos a tener un poquito de merienda, ¿no? Porque ya que alguien se ha estado merendando franceses, pues en nuestro caso también tenemos un poquito de, de ganas, ¿no? De compartir el júbilo. Gracias, compañero. Claro, aquí tenemos situación ASMR total eh, para celebrar la victoria. A compañeros! Espectacular. Bueno. Increíble. Le croissants. Ah, magnifique. magnifique. Très bon. Très bon. Espectacular. bon. A ver. No. ¿Qué I have a message for the French League. Okay. Go on. Ojo, uriel idiomas. Mira. Con la boca llena de croissant, es que más francés no puede ser. Efectivamente. Ahí está. Match. Très fácil, pour le rebels, qui ont batu, sector 1, et montren que el español es la meilleure liga regional au monde. La meilleure liga la regional, regional au, monde. au monde, coño. Espectacular, <laughs> espectacular. Una cosa bárbara. <laughs> Uy, qué bueno esta te ha salido bien, eh. Tampoco lo llevas tan mal el francés. ¿eh? A ver. Eh, mm. No se le puede decir nada bonito a este hombre. Es que no, se no, lo cree no. demasiado. No, es terrible. Si no practico, no, es terrible. Yeah. Pero bueno, el meme. Ver, el meme. Tenemos resultado. Empata anónimo. Epa, pues está peleando anónimo. Un factor que... Que aún... Bueno, Tendrá que pelear un poquito más por la serie. Focus. ¿Qué pasa? No, estaba aquí... Me <laughs> <laughs> Nada, gente. Lo decíamos, para los que siempre estáis con la movidita de la mufa. Decíamos que iba a ser un 2-0, ha ah, sido sí, un 2-0. Uri ha tenido un par de mufas, un tanto así por eh, el camino, pero Lo decían en el chat con la ronda del operator. Pasó? Lo, lo decían en el chat. Ronda perfecta de Uri. Eh, abrir la ronda con una mufada, cerrarla con otra mufada. Es espectacular, o sea, esto es para clip. Eso es para clip. Es increíble. Sí, y luego no, dicen que, que Sergio es el bueno. ferra. ¿El qué? <laughs> ¿Qué es Que Sergio es el que va a ser Ferra. Y quería decir que es Sergio... <laughs> el Ferra es el gafe. <laughs> bueno, eh. Dios mío, Dios mío. ¿Qué llevan estos puntos? No, no. Quiero salir de ver, aquí. No me... Tierra trágame, por favor. No, no metáis drogas francesas por aquí. Vale. El café estaba bueno. Igual que, igual que los Crosshunts. Bueno, amigos. Eh... Amigos, Rebels, aplastando Sector 1. Yes. La liga española Uy. es la mejor liga regional del mundo, ¿Sí? pero al menos, por si alguien tiene alguna duda, mejor no. que la francesa sí que es. Pero que, que la gente no puede tener dudas, ya, Si alguien tiene tú. dudas, mejor que la francesa sí que es. Hacemos break pause en el camino y enseguida vienen Sergio y Ulises para comentar el partidazo Excel. Uh, Excel uh. Eh, ya sabéis, el documento para hacer, ya sabéis, numeritos contra Surreal Esports. Además, mucho cuidado con este Excel, porque precisamente estábamos diciendo que es uno de los más fieros contendientes ¿no? de cara a este Rebels, que a priori debería ser uno de los favoritos a pasar de fase. Pero cuidado con Excel, que también viene muy fuerte. Lo vamos a descubrir ahora cómo viene exactamente. Así que ya sabéis, os tenéis que quedar por aquí. Pausa y volvemos. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!